Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os traigo un proyecto que es realmente especial para mí. Y es que esta pequeña cuna Moisés se parece mucho a la que hace ya muchos años hizo mi madre para mí, para que una mañana de Reyes la encontrara junto al árbol. Vais a ver que es un proyecto realmente sencillo, mucho más de lo que puede parecer viendo el resultado final. Lo único es que tenéis que estar bien atentas a los pasos que vamos dando y cómo hay que ir ensamblando unas piezas con otras. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer la cunita para los muñecos, vamos a preparar los siguientes materiales. En primer lugar, dos telas que combinen entre sí. Esta la voy a utilizar en la parte exterior y esta en la parte interior. También, para darle cuerpo al proyecto y que tenga forma definida, voy a utilizar un estabilizador. En este caso voy a utilizar foam o hule de espuma. También tengo preparados distintos objetos decorativos que iremos utilizando. Una cinta fruncida a tono de las telas, una cinta de zigzag o piculina, lazos, pequeñas florecitas, bueno, materiales que nos vayan a combinar con las telas y que le vayan a dar un toque divertido a nuestro proyecto. Por último, tengo aquí preparada guata de algodón para rellenar la almohadita que vamos a hacerle en el interior a la cuna. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Vamos a ir comenzando a preparar las distintas piezas que lleva la cuna Moisés para el muñeco. Empezaremos en primer lugar por la capota. Este es el molde, que veis que tiene una forma curva en uno de sus lados y en el otro es totalmente recto. Para hacer la capota necesitamos tela que va a ir en el interior, que en mi caso es esta de rayas, la tela que va a ir en el exterior, que va a ser en este caso la que es en tono tostado con corazones, y un trozo de foam o de estabilizador, lo que tengáis a mano. Entonces, en una de estas telas, yo lo voy a hacer en la que va en la parte interior, vamos a pasar el molde. El molde lo tenemos que pasar por el lado del revés y tenemos, con la ayuda de un marcador de los que luego podemos borrar, pasar todo el contorno. Con el molde pasado por el revés de la tela que va en el interior, montamos el siguiente sándwich. De momento no he cortado las piezas a medida, lo haremos luego. En primer lugar, el estabilizador, y a continuación ponemos la tela que va en el exterior con el derecho hacia nosotros. La forma siempre correcta de hacerlo es poner estabilizador y luego la tela exterior, porque así cuando lo volteemos, los dobleces de las telas quedan hacia adentro. Por último, colocaríamos la tela que va en la parte interior de la cuna con el derecho hacia el derecho de la parte exterior. Cuando lo tengamos así colocado, lo vamos a sujetar con unos alfileres para que no se nos mueva. Cuando lo tengamos sujeto con alfileres, vamos a coserlo. La única parte que tenemos que coser ahora a máquina es desde este punto hasta este otro punto, es decir, el lado que es recto. Ya lo he cosido y fijaros que he ido exactamente desde el inicio de la marca hasta el final, no he cosido por aquí, porque luego estos puntos me van a servir de referencia cuando lo tenga que colocar en la otra pieza. Ahora lo que hacemos, ya retiramos los alfileres y con la ayuda de una tijera pequeña vamos, a lo largo de esta costura que acabamos de dar, de retirar en primer lugar el exceso de estabilizador. Lo hacemos en primer paso antes de cortar los bordes de la tela porque es más cómodo. No tenemos que cortar dos veces el estabilizador, que siempre es más trabajoso de hacer. Ya retirado el exceso de estabilizador, veis cómo queda la costura, mucho menos cargada. Y ahora ya sí, le vamos a cortar todo este exceso de tela, dejando algo menos de un margen de costura de un centímetro. Yo lo voy a hacer con la tijera que corta en zigzag, que ya sabéis que para este tipo de trabajo me gusta mucho el resultado que tiene. Por último, antes de voltear la pieza, veis como ya tenemos esta parte preparada, vamos también a recortar todo el exceso de tela que tenemos en la parte que no hemos cosido. Vamos a dejar un margen de costura también de un centímetro. Ya tenemos la pieza de la capota preparada, simplemente nos quedaría voltearla poniendo el derecho hacia el exterior. Con la pieza ya planchada, volvemos a tomar el molde y lo colocamos alineando la parte superior, la parte que hemos cosido.
Entonces, en la parte inferior, para luego ayudarnos a colocarlo correctamente, lo vamos a volver a marcar. Da igual que lo marquéis en esta ocasión por el lado interior o por el lado exterior, porque en cualquiera de los casos nos vale perfectamente para luego colocarlo. En esta parte que tengo sin coser, voy a poner algún alfiler para que luego no se nos mueva cuando lo vayamos a unir a la parte inferior de la cunita o Moisés que estamos preparando. Una vez que tengamos la pieza con los alfileres y la marca hecha, la podemos dejar aparte porque tenemos que seguir preparando otras piezas. Ahora vamos a continuar preparando las asas. Para hacer las asas necesitáis preparar dos tiras de 35 centímetros de largo por 9 de ancho. Las podéis hacer bien en la tela que va en el interior de la cuna o de la tela que va a ir en el exterior, es una cuestión de gustos. ¿Cómo las vamos a preparar? Tengo la tira ya cortada y de lo que me voy a ayudar en primer lugar es de la plancha. Lo que tenemos que hacer es doblar la tira a la mitad y plancharla para obtener así el centro de la tira. Le he puesto este ancho de 9 centímetros porque así la vamos a doblar 4 veces y nos evitamos el tener que ponerle algún tipo de relleno. Una vez que la tengamos doblada a la mitad y planchada, lo que hacemos es volverlo a abrir y cada uno de los lados que nos quedan los doblamos hacia el interior, buscando la mitad que acabamos de marcar con la plancha. Y vamos planchando. Ya he planchado un lado y haríamos lo mismo con el otro, lo doblamos hasta la mitad y vamos de nuevo dándole calor. Con ambos lados doblados volvemos a doblar al centro y ahora ya sí que vamos a darle bastante con la plancha para que se quede en esta posición. Con la tira así preparada, lo que vamos a darle son dos pespuntes. El primero y principal es el que va en el lado que está abierto, porque nos va a permitir cerrar la tira. También le voy a dar, por una cuestión de estética, otro en el lado que está doblada, para que quede con similitud en ambos lados. Y sobre esta tira podemos hacer varias cosas. Bien dejarla así, bien en el centro hacer algún tipo de costura decorativa o coserle algún tipo de cinta o de adorno. Yo en mi caso le voy a coser esta cinta de zigzag justo en el medio, creo que queda bastante bonito y que le da un toque muy decorativo al asa. Voy a preparar las asas y continuamos. Mirad, acerco un poco la cámara para que lo veáis en detalle y veis cómo han quedado las asas con los pespuntes justo al borde, tanto en un lado como en el otro, y el zigzag cosido a la mitad. Ahora estas piezas las vamos a dejar aparte y vamos a empezar a preparar todo el contorno de la cuna o Moisés del muñeco. Para hacer el contorno del Moisés necesitáis preparar las siguientes piezas: de la tela exterior y de la tela interior, dos tiras de 80 centímetros de largo por 9 de ancho. Y del estabilizador vamos a preparar una tira de 8 centímetros de ancho, es decir, de un centímetro menos, y del mismo largo, es decir, 80 centímetros. Con las tiras cortadas tenemos que hacer lo siguiente. En la tela interior vamos a encarar el derecho con el derecho y en el lado corto, es decir, aquí, voy a dar una costura con un margen de un centímetro. Esta costura ya la he dado y lo único que vamos a hacer es abrirla un poquito, bien con la ayuda de las manos es suficiente para que quede abierta. Con la tela que va en el exterior y el estabilizador tenemos que hacer lo siguiente. Tomamos la tela que va en el exterior, ponemos derecho contra derecho y alineamos el extremo. Y lo sujetamos de momento con unas pinzas porque le tenemos que incorporar el estabilizador antes de coserlo. Ahora tomaríamos la tira de estabilizador, que es un centímetro más estrecha, la alineo hacia uno de los lados, dejando todo el centímetro de diferencia, en este caso en la derecha, daría igual que lo dejéis en la izquierda, y tomamos el otro extremo del estabilizador y lo alineamos también en esta posición
y lo sujetamos de nuevo con las pinzas. Cuando lo tengamos así colocado, damos el pespunte, el mismo que hemos dado en la tela que va en el interior, con un margen de 1 centímetro. Con este pespunte dado en el extremo y con la ayuda de unas tijeras pequeñas, de nuevo descargamos el exceso de estabilizador para que ahora al voltearlo no quede abultado. Lo que voy a hacer ahora para tener más comodidad para montar las piezas es sujetar con pinzas la tela que va en el exterior al estabilizador en todo el contorno para que se quede en su posición, porque si no veis que realmente se mueve y es complicado manejarlo. Sin embargo, si ponemos así unas pincitas lo vamos a tener mucho más sencillo. Con la pieza así preparada, con las pinzas alineando perfectamente el borde de la tela y el estabilizador, vamos a empezar a incorporar las distintas piezas que habíamos preparado. La primera que vamos a incorporar es la capota. Para incorporar la capota y que nos quede bien colocada, lo primero que hago es ver el punto medio. Entonces voy a marcarlo en el lado exterior, simplemente doblo la pieza a la mitad y con la ayuda del marcador hago una rayita justo en la mitad, que sería aquí. Entonces, esta rayita del punto medio la tengo que alinear con la costura que tiene la pieza que va a ir en el contorno del Moisés. Y ahora lo que hago es colocar la tela exterior junto a la tela exterior, dejando la tela de rayas hacia mí. Entonces, lo que hago es colocarlo justo aquí a la mitad. Con la ayuda de las pinzas lo sujeto. Y ahora simplemente voy a ir sujetando lo que es la capota a la pieza que tengo preparada con las pinzas, alineando los bordes. Tened en cuenta que aunque yo tengo aquí hecha la marca, he dejado aproximadamente 1 centímetro de margen y nos va a coincidir. Entonces simplemente lo voy adaptando y lo sujeto con pinzas. Ya tengo toda la capota sujeta a esta tira que habíamos preparado y ahora vamos a incorporar las asas. Para incorporar las asas las doblamos poniendo la parte decorada hacia adentro y las colocamos en esta posición sobre la tela exterior. ¿Por qué las colocamos así, hacia abajo? Porque aquí luego vamos a dar un pespunte y mirad, al voltear van a quedar ya colocadas correctamente. Entonces, las asas las colocamos justo la primera a continuación de donde hemos terminado de colocar la capota y el otro extremo de cada asa lo vamos a colocar. Voy a tomar la regla para medir, quito esta pinza un momento para que no me moleste. Lo vamos a poner a una distancia de 7 centímetros de donde ha terminado esta, es decir, entre este punto y este tengo 7 centímetros. También lo sujeto con una pinza y hago lo mismo en el otro extremo. Voy a colocarlo bien, que se me había movido una chispa. Voy a comprobar que la medida sigue siendo 7 centímetros y colocamos la otra, que también os lo enseño porque es verdad que este paso es un poco complicado porque hay que colocar muchas piezas. De nuevo, tomamos el asa, doblamos el lado exterior, el lado más bonito, hacia adentro y los extremos los colocamos hacia el borde de la tela. Uno de los extremos lo colocamos justo donde acaba la capota y sujetamos con una pinza. Y el otro extremo lo colocamos a una distancia de 7 centímetros de donde termina el anterior extremo del asa, que sería aproximadamente aquí. Ahora por último vamos a incorporar la tira que teníamos cosida de la tela que va en el interior. Tenemos que hacerlo poniendo el derecho hacia el derecho de la tela que va en el exterior, que es esta de corazones. Entonces metemos la tira dentro, con el derecho en este caso tiene que ir hacia afuera, y lo que hago es alinear la costura central con este punto donde también tengo la costura y lo voy a ir sujetando todo con las mismas pinzas. Y ahora simplemente voy a ir distribuyendo toda esta tira justo al borde. Como tiene la misma medida,
no deberíamos tener ningún problema y tiene que coincidir perfectamente. Cuando hayáis sujeto también a las mismas pinzas esta tira de la tela que va en el interior, lo que tenemos que hacer es dar un pespunte todo alrededor con un margen de 1 cm. Ya dado el pespunte y ahora antes de voltear la pieza vamos a hacer como siempre, que es recortar todo el exceso de estabilizador o de foam que hayáis puesto en la costura. Ya he quitado el exceso de estabilizador de la tira lateral, pero también conviene, en la medida que sea posible, quitar el exceso que tenemos de la pieza de la capota. Entonces empujamos hacia abajo la tela que tenemos tanto por detrás como por delante y con mucho cuidado, con las tijeras pequeñas, vamos a ir quitando también aquí el estabilizador. Con el exceso de estabilizador de la capota también retirado, vamos ya a voltear la pieza. Y vais a ver que es que prácticamente ya tenemos la cunita hecha. Simplemente nos van a quedar algunos detalles y coserle la base. Vamos a voltear bien toda la pieza. Y mirad ya el aspecto que tiene. Ahora lo que tenemos que hacer es con cuidado ir doblando justo la tela aquí al borde y la vamos a sujetar con unas pinzas. En esta zona exterior he podido alinear las telas con la ayuda de las pinzas, pero en esta zona donde está la capota no puedo colocar pinzas. Entonces lo que tengo que hacer es ir alineando la tela, es decir, empujándola para que quede bien asentada y sujetarla en este caso con unos alfileres. Mirad, ya lo he sujetado aquí también con alfileres para que quede bien estirado. Ahora es el momento o bien de darle todo un pespunte para que nos quede asentada ya en esta posición o de aprovechar antes de colocar el fondo de la cuna, porque nos va a dificultar hacerlo, colocar algún tipo de adorno o de encaje justo al borde. Entonces, al colocarlo, vamos a hacer ya esa función de asentarlo porque lo voy a coser a máquina. Lo podemos coser bien pegado al borde o bien a una cierta distancia. Esto ya es una cuestión de gustos personales. Para coser este tipo de puntilla tenéis dos opciones. La primera es pasar un hilván y sujetarlo en su posición y así cuando lo vayáis a coser a máquina no se os mueve. Y la segunda opción es, si os atrevéis, coserlo directamente a la máquina. Mirad, ya he cosido la puntillita, yo lo he hecho justo al borde. Y veis qué bonito y qué bien rematado queda tanto en la parte exterior como en la parte interior. Ahora vamos a preparar la base de la cunita. Si os fijáis, el molde de la base tiene dos marcas, una más grande y otra en el interior. La diferencia entre una y otra es de 1 cm. Entonces, con el contorno más grande, tenemos que pasarlo a un trozo de tela de la que va en el interior y a otro trozo de la tela que va en el exterior. Simplemente, bien por el derecho o por el revés, en este caso nos da un poco igual, tomamos el molde, vamos a pasar con la ayuda de un marcador el contorno y justo por esta marca vamos a cortar la pieza. Con el contorno pasado recortamos justo por la marca porque ya incluye el margen de costura, cortamos la pieza. Ya tengo la pieza cortada de la tela que va en el interior y tengo que hacer este mismo paso, cortar el molde justo al tamaño que viene en la tela que va en el exterior. Ya tengo cortadas las dos piezas, la exterior y la interior, con el molde. Ahora lo que tengo que hacer es, las dejo un momento aparte, tomo el estabilizador, foam, lo que vayáis a poner en la base y tomamos el molde, el que va por la parte interior. Este es otro que tengo hecho. Sería si lo recortarais por esta marca, que tiene justo 1 cm menos. Haríamos lo mismo, pasamos el contorno y luego lo recortamos por la marca que estamos haciendo. Con las tres piezas cortadas vamos a formar el siguiente sándwich. Tenemos que colocar la tela que va en el interior, por ejemplo, con el revés hacia mí y el derecho hacia la mesa. Luego colocaríamos centrada, dejando en todo el contorno 1 cm de margen, que es justo la diferencia entre una pieza y otra,
el estabilizador y por último, alineada con la tela de rayas, lo que sería la pieza que va en el exterior. Entonces, si tenéis pegamento temporal del que es en spray, es el momento de usarlo porque unimos las capas entre sí. Yo es lo que voy a hacer. Si no lo tenéis, lo que podéis hacer es sujetar las tres capas directamente con alfileres. Lo que necesitamos es que las capas estén unidas y que no se nos muevan para poderlas incorporar al resto de la cuna. Yo voy a usar el adhesivo temporal de tejidos y papeles porque me resulta muy cómodo para este tipo de proyectos. Simplemente ponemos una pequeña cantidad, en este caso la pongo en el estabilizador y ya coloco la pieza en su posición. Una vez que tengo colocado el estabilizador en su posición, echaría de nuevo un poquito en este lado y colocaría la otra capa de tela que tiene el proyecto. Ahora ha llegado ya el momento de unir la base al resto de la cuna. Entonces, para luego poderlo rematar, lo que hago es esta parte de rayas, el interior, lo voy a sujetar con unas pinzas así hacia arriba, o alfileres, para no coserlo ahora. Luego veréis por qué, porque nos va a permitir que quede muy bien rematado nuestro proyecto. Lo sujeto aquí y en esta parte de la capota ponemos un par de alfileres sujetándolo. Ahora en esta pieza, en el sándwich que hemos preparado, tengo que marcar en la tela que va en la parte exterior los puntos centrales. Para ello simplemente doblo las piezas, alineo los bordes y con la ayuda de un marcador busco estos puntos centrales y hago unas marcas. Primero lo hago en este sentido, que ya sería este y este, y luego lo haría en el otro sentido. Estos puntos lo que nos permiten es colocar ahora todo el contorno de la cuna de manera correcta. Ya tendría, como veis, los cuatro puntos marcados. En el contorno de la cuna también tengo que buscar los cuatro puntos que tengo que alinear. Entonces, el primero ya lo tengo, que es la propia costura. Entonces yo estiro la pieza y este que me sale justo al lado opuesto sería otro punto central. Ahora lo que hago es junto este punto central con este y obtengo a los lados otras dos marcas. Una, vuelvo a alinear y dos. Con las cuatro marcas hechas en las dos piezas que tenemos que unir, lo que hacemos es voltear, dejando la parte exterior hacia adentro. Y esta pieza vamos a empezar a colocarla. Lo que hacemos es alinear esta marca, en primer lugar con la costura. Vamos a darlo luego un pespunte justo con un margen de un centímetro porque ya lo tenemos incorporado en la tela que tenemos ahora mismo cortada. Sujeto aquí con una pinza, me voy justo al otro extremo, porque la forma correcta de hacerlo es así, es ir buscando estos puntos. Tengo este punto, lo encaro con esta otra marca y también lo sujeto y me voy al punto del lateral. Estiro un poquito la pieza, busco la marca en ambos lados, que sería esta aquí y esta aquí, lo sujeto y hago lo mismo con la última de las marcas. La busco, que la tengo aquí, y esta otra justo estaría aquí. Y también sujeto con una pinza. Con estos cuatro puntos sujetos prácticamente se me ha colocado sola la base. Tenemos que hacer algún ajuste, pero vais a ver qué sencillo. Lo que hago es ir alineando los bordes de ambas telas y lo voy sujetando, de manera que me quede todo bien repartido y estirado. Deben coincidir las medidas porque están calculadas para que así lo hagan.
Mirad, ya he sujetado ambas piezas, la base y la parte exterior. Entonces, fijaros en una cosa. Este lateral tiene un estabilizador puesto con una diferencia de 1 cm. Acordaros que la tira que habíamos cortado de tela era de 9 de ancho y el estabilizador de 8, para dejar aquí justo que no tuviéramos estabilizador a la hora de coser. En la base nos ha pasado lo mismo. El estabilizador que está dentro tiene 1 cm menos, de manera que ahora cuando unáis estas piezas solo tenemos que tener 3 capas de tela. Cuando lo tengáis así sujeto, todo alrededor, lo que vamos a darle es un pespunte con un margen de 1 cm. Mirad, ya he cosido todas las capas y comentaros una cosa, yo esto lo he separado para como lo quiero rematar ahora. Pero tenéis una opción que quizás os pueda ser más sencilla para los que seáis un poco más principiantes, que es directamente en este paso unir todas las capas de tela. La habríais dejado en esta posición, como os estoy enseñando ahora, y habríais cosido todo. Es bastante más cómodo hacerlo así, porque el estabilizador no os molesta. Una vez que lo tuvierais cosido así, a esta zona que quedarían todos los bordes de la tela, habría que rematarla con una cinta de hebillas. Ahora os voy a enseñar cómo lo vamos a rematar en caso de que lo hagáis así. Voy a quitar alfileres y pinzas que había puesto para sujetar en la parte interior. Vamos a voltear la cunita o Moisés y vais a ir viendo el resultado. Mirad, ya lo he volteado, veis cómo queda por la parte de abajo, que queda súper bien acabado con la forma correcta. Y ahora lo que tenemos que hacer es rematar la parte interior. Entonces lo que hacemos es esta tela, doblarla justo el centímetro que nos sobra y lo vamos a ir sujetando todo alrededor. Voy a volver a ponerlo de esta manera porque me es más cómodo para coserlo. Y es que simplemente con esta tela vamos a rematar. En vez de poner una cinta de bies, lo hago con la propia tela. Entonces voy a sujetar todo con unos alfileres y luego lo vamos a coser con unas puntaditas. Como veis, ya sujeto con alfileres toda la tela interior y ahora simplemente la tenemos que coser. Tengo un hilo al tono de las telas que estoy utilizando y vamos a dar unas puntadas tipo escondidas. Tengo el hilo que sale hacia mí, avanzo por esta parte, por la base, saco la aguja justo hacia mí y a la misma altura que he sacado la aguja la vuelvo a meter. Lo más importante es que no perforemos la tela. Podemos aprovechar que tenemos el estabilizador y perfectamente podemos deslizarnos por él sin llegar a perforar la tela exterior. Voy a coser todo esto alrededor y ya vamos a los últimos pasos que nos quedan con nuestra cunita. Mirad, ya he cosido todo el contorno y veis que prácticamente las puntadas no se notan. Ahora ya volteamos y tenemos lo que es la cunita lista para vestirla por dentro. Lo que voy a hacer ahora es prepararle una almohada y una colcha. Para hacer la almohada tomamos el molde de la almohada y voy a hacerlo en la tela que hemos puesto en el interior. Lo que hago es tomar un rectángulo, un cuadrado, lo doblo a la mitad, porque así vamos a ahorrar costuras. Justo donde he doblado, alineo el borde de la almohada y paso el molde todo alrededor. Cuando lo haya pasado, vamos a coserlo. Lo que voy a dejar es una apertura justo aquí en el centro para luego poderlo voltear. Con la costura dada, vamos a ajustar el margen de costura a aproximadamente 1 cm. Con el margen ajustado, lo que hacemos es voltear la pieza para rellenarla con un poquito de guata. Voy a poner una pequeña cantidad, no hace falta que quede excesivamente duro. Una vez que hayáis rellenado la almohada con un poquito de guata, vamos a cerrar la apertura a puntada escondida. Es una puntada muy sencilla, tengo el hilo que sale hacia mí, justo a la misma altura que lo que sale lo meto en la tela de atrás, avanzo por el interior de la tela de atrás y salgo por la tela más próxima a mí. Este tipo de puntada que estáis viendo nos sirve para cerrar sin que se vea el hilo.
Lo que voy a hacer para decorar más la almohada es utilizar un trozo de puntillo de encaje, el mismo que he puesto en la parte exterior, y lo voy a coser en esta ocasión a mano, justo al borde de la almohada. Vamos a dar pequeñas puntadas sin traspasar la tela de atrás. Lo suficiente para que quede bien sujeto todo alrededor. Mirad qué mona queda la almohadita ya colocada en el interior. Por último, vamos a hacer una colcha. Para hacer la colcha, lo que he hecho ha sido doblar derecho contra derecho de la tela en la que lo voy a hacer, que es la misma que es la interior, y he pasado el molde y lo he sujetado con unos alfileres. Ahora voy a recortar la tela, dejando un margen de costura de un centímetro. Con la pieza así ya recortada y marcada, lo que vamos a hacer es coser todo el contorno. Dejaremos en la parte superior, donde la línea recta, una apertura justo en el centro para luego poder voltear la pieza. Con la costura dada y antes de voltear, recortamos el exceso de tela que tenemos en las esquinas para que así nos quede bien rematado. Una vez que lo hayáis hecho, lo que vamos a hacer es ya voltear la pieza e ir a los remates finales. Con la colcha ya volteada, tendríamos que cerrar la apertura que hemos dejado. Entonces, en este caso, la vamos a cerrar dando un pespunte, el mismo que vamos a utilizar para colocar todo alrededor un poquito del mismo encaje que hemos utilizado en la parte exterior. Mirad, ya he cosido todo el encaje alrededor. Fijaros que sobresale realmente muy poco del tamaño de la pieza que hemos cortado como colcha, porque si no, abultaría demasiado. Además, también le he cosido aquí en la parte de abajo este pequeño detalle, que es un lazo y un pequeño colgante metálico. Ahora ya, si tomamos la cuna, vamos a ver el efecto final que tiene. Mirad qué bonita ha quedado nuestra cuna o Moisés para muñecos una vez terminado. Con su colcha, con los pequeños detalles, un montón de encajes que le hacen un regalo único, ideal para cualquier niña. Es verdad que este trabajo quizás os pueda parecer un poco más difícil de lo habitual, porque hay que montar muchas piezas y de una manera un poco diferente, pero creo que si seguís el tutorial no vais a tener ningún problema a la hora de hacerlo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo tutorial.